Bueno, pues cada vez el agua se viene un poco más fuerte, amigos, pero disfrutando como siempre aquí de esta bonita atracción del Parque Central Park, aquí ubicado en el Puerto de la Libertad, Sur City. Un saludo para todos aquellos amigos, esperando que se diviertan junto con nosotros, mostrándoles aquí todo lo bonito que está esta nueva atracción. Y hacerles la invitación, pues, que cuando puedan, vénganse. Pues allá al fondo miramos a Rafa, ahí grabando también contenido para su canal, así que los invito a que vayan a visitar el canal de Rafa. Ahí pues lo voy a estar dejando en la descripción del video. El canal de él se llama Rizoplay. Ahí las figuras también. Y a este otro extremo pues tenemos lo que es la bella vista del mar. No andan embarcaciones de pesca por la cosa del clima, que no está tan favorable para poder andar en la pesca. Bueno, y aquí la gente sigue, amigos, haciendo fila. Nosotros no hemos podido hacer fila, no hemos comprado ni la tarjeta ni poder recargar. Mira, ve. Un chichimeco. Pero la sombrilla la ha puesto de la cabeza. Abajo se ha puesto la sombrilla. La sombrilla. Ahí está Rafa de Rizoplay. No, ya lo cambiaste el nombre. Bueno, pero ahorita todavía lo van a encontrar como Rizoplay, amigo. Ahí que. Y luego como Aventura Explorer. Ajá, luego. Bueno, si no lo encuentran como Rizoplay, ahí les voy a dejar el enlace de todas formas. O lo encuentran con Aventura Explorer para que se suscriban y apoyen a Rafa Rizo. Con la próxima visita. China, nos vamos a venir más temprano. Nos vamos a subir a la montaña rusa y a este. Y a este, como que ruleta, porque este es de como te dijera, de adrenalina. Ajá. Como aquel barquito que está allá. Ajá. Ah, son 5 juegos mecánicos. 5, que el otro es un caballito. La carrusel, la llave. Ajá. El niño, el otro lado, como que sube y baja del niño. Ajá. Y este, como para ver todo el panorama. Ajá, que esté más así tranquilo. No, pero vamos a venir un día de semana, porque está lleno para hacer una. Está lleno. Y ahorita porque se vino el agua, se deshizo, la fila llega hasta por con vuelta, llegaba la fila ya. Pero está original. Los chocaxoles. Ahorita comienza la gente a venir otra vez, miren, como ya la lluvia ha parado un poquito, comienza a formar. Nosotros lo tenemos difícil porque, como les digo, no hemos comprado nada, ni la tarjeta, no hemos recargado tampoco. Entonces, está más difícil, pero como dice Rafa, vamos a venir en otra ocasión, con más tiempo, más temprano. La verdad que por el tráfico que había nos agarró bastante la tarde. Y no, porque la idea era esa, de subirnos aquí a esta y de subirnos a esa, para que ustedes también vivieran parte de lo que era esta aventura en Sunset Park. Sunset Park, ahí está, miren, Sunset Park. Sunset Park o Sunset Park, no sé. Sunset Park. Ahí pues, digan ustedes cómo se pronuncia, porque la verdad nos cuesta mucho. Y pues este otro extremo, como decíamos, está el océano y todo muy bien bonito. Así que esperando, amigos, que compartan, que comenten estos videos, que apoyen el canal dejando su suscripción, activen la campanita, la opción de todas las notificaciones, para cuando nosotros subamos cada video ustedes sean los primeros en verlo.
Bueno, amigos, continuamos aquí, pues ya poco a poco nos va cayendo la noche y seguimos aquí en Sunset Park. La verdad, está muy, pero muy bonito aquí el lugar. Primera vez que lo visito. Bueno, lo visitamos ahí con Rafa, pero está bien bonito. Vamos a regresar nuevamente para poder disfrutar y podernos subir a los juegos mecánicos, porque la verdad. Y miren, amigos, aquí puede bajar aquí a, bueno, no es muy recomendable bajar ahorita en lo que es marea alta porque está muy fuerte el oleaje. Y ya el cielo pinta de colores, pinta de naranja el cielo ya en atardecer. Mantarraya. $15 cuesta ese. ¿Cuánto cuesta ese, vos? 15. ¿Y con ganas de venderlo? No, es que esto son pedidos ya. Ah, ¿no lo vas a vender? 20 te iba a dar yo. Pues llevártelo. 15. 15, el Boca Colorada. Un aguapote lo voy a pintar. Sale más barato, un estete que no puede estar en el Boca Colorada. El del toma. No, hombre, ese es Pargueta, ¿eh? Es Boca Colorada, hay muchas. Ajá. ¿Hay otra manta? Pero ese es Pargueta. Este es Pargueta, vos. Había macarela, unas curvinas. O sea, es primera prácticamente. Ajá. Es primera. Un bonito, atún, Boca Colorada, vaca, el atún, un bonito, el atún, $3, el Boca Colorada y el jurele, el atún, $3 el atún. ¿Ah? Aquí me va a agarrar vértigo, a mí. Sí. Son olas de... olas salvajes. De medio metro. Tamaño guacamayo. Sí, guacamayo. ¡Dale, para sopa, le tengo! Un guacamayo. Aquí sí pueden agarrar algo de esto, pero allá no. Aquí han de ser ya pescadores. Sí. Ese es mechudo, mechudo, ¿eh? Po. Ahí van subiendo una lancha ahorita, ese es el ruido que se oye ahorita.
Es correcto. Hola. Es correcto. Allá. Poquita inversión. Gran inversión a hacer eso. Aquí no hay murallada, aquí no hay nada. No, ¿eh?